Hola amigos, estamos en Cocina Natural. Mi nombre es Sonia Ortiz. Yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar un delicioso brócoli a la crema con queso parmesano. Van a ver qué sencillo, es una excelente guarnición. Lo único que necesitamos es una cabeza de brócoli, una taza de crema, como un cuarto de taza o lo que vienen siendo 3 cucharadas de queso parmesano, 2 ajos bien picaditos, el jugo de medio limón, 1/4 cucharada de nuez moscada, 1/4 cucharada de sal y 1/8 cucharada de pimienta negra molida. Lo primero que vamos a hacer es en una vaporera como esta, vamos a poner a cocer el brócoli. Aquí ya está hirviendo el agua a vapor. Con el vapor se va a cocer durante 4 minutos. Al cabo de esos 4 minutos, inmediatamente lo paso por agua fría para que separe su cocimiento. Si no, se nos hace todo aguado horroroso. El brócoli blanqueado lo enfríe y le corté sus rabitos. Vamos a preparar la salsa. Lo que vamos a hacer es calentar la crema. Aquí vamos a agregarle el ajito, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Y lo vamos a calentar y dejarlo reducir como 5 minutos, nada más a que agarre una consistencia un poco espesa, sin dejar de mover para que no se nos vaya a quemar. A lumbre media baja. Ahora sí vamos a agregar aquí el brócoli. Vamos a mezclarlo muy bien con la crema. Lo voy a cocer otros 2 minutitos. Por último, agrego el juguito de limón, que le va a dar un saborcito muy, muy especial. Lo revuelvo bien y añado el queso parmesano. Voy a esperar 1 o 2 minutitos más, nada más a que se derrita un poquito el queso, vamos, que se mezcle bien con la crema y listo. A ver qué tal nos quedó. Se los recomiendo. Esto hasta a los niños les va a encantar, se los aseguro. Esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Muchas gracias, hasta la próxima.